salsa pa' matarla, para ponerte a bailar y gozar. Dame pa' matarla, rompiendo fronteras. Salsa pa' matarla, latinoamericana. Esto es música consciente, ritmo nuevo pa' mi gente. Vamos todos bien pendientes, que esto y suena diferente. Dame pa' matarla. Venezolana, la música hasta África nos llevó, ritmo del mundo donde todo comenzó, la mezcla perfecta en nuestro color, conexión viva la paz, una nueva visión, sangre nueva, pulso universal, mística ancestral, danza natural, lírica que traigo para reflexionar, te pongo a pensar, te pongo a bailar, es el momento de despertar, latinos siempre juntos en la adversidad, en colectivo hallaremos la felicidad, la patria grande. Levanta la mano, gente positiva. Latinoamérica. Sé que yo cuento contigo, mi hermana, mi amiga. Latinoamérica. Así que cuento conmigo, mi gente latina. Latinoamérica. Saca tu pareja, ponte a bailar. Latinoamérica. Este es el swing que traigo para gozar. Unidad jamás será vencida. Latinoamericana. Ponte la cosa, ponte a trabajar. Latinoamericana. Abre tu mente, mente, déjate llevar. Latinoamericana. Ponte a trabajar, ponte a gozar. Latinoamericana. El pueblo en la calle te demostrará. Latinoamericana. La maquinaria roja no la pueden parar, no. Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidos hoy 9 de abril de 2015 a este vuestro Cayendo y Corriendo, hoy especialísimo, se habrán dado cuenta ustedes, un aplauso para los Pa' Matarla, salsa, salsa Pa' Matarla. Y antes de decir que ustedes son bienvenidos a este espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y profundidad que estos ameritan, yo voy a romper el protocolo y voy a saludar a los panas, un momentico. Bienvenido, muchachos, un aplauso para ustedes. Más que salsa, Latin Jazz. Más que Latin Jazz, fusión. Felicitaciones, muchachos. Miren, yo me estoy acercando aquí para que vean que no es un video. ¿Oyeron? No, por si acaso, por si acaso. Pero nada, pendientísimo porque el primer segmento será dedicado a la política y a partir de ahí vamos a tener a Dame Pa' Matarla, versión salsa, a Salsa Pa' Matarla,
y vamos a hablar de política con P mayúscula, cultural, etcétera, 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 y de este nuevo proyecto. Es impresionante el sonido que sacaron. Quiero que hablemos de eso, pero más adelante. Vamos. De amor eres pasión, eres canción, eres tormenta, tormenta, purifica mi dolor. Eres fuerte, reprimenda, eres razón, eres canción, eres conciencia, conciencia que me castiga en cada error. Eres llama que sana, luz en mi oscuridad, paciencia y sinceridad. Eres llanto de mil damas que callaron ante el látigo insolente del machista opresor. Y cuando ardes no te apaga ni el invierno. Eres diluvio agresivo que hidrata el desierto de mi piel. Tormenta. Ritmo del corazón, eres decisión y acción, eres tristeza, propuesta ante la tragedia del amor. Eres tú mi Amazonas, fuerte brisa que se asoma, eres tormenta, tormenta que purifica mi temor. Eres sombra, eres color, eres pasivo hasta allá, voz de aquel sin voz, respuesta y misterio. Eres más que una razón, eres íntima y lejana, lamento y reflexión de mis sueños, su sudor. Y cuando amas no le temes ni al infierno, valentía en demasía en defensa del amor. Y tus garras pueden ser terciopelo y una mordida poesía en el ritual de la pasión. Tormenta. Con calor, melodía en mi canción. Tormenta de amor. Amanecer tormenta. Y noche fría. Ante la muerte tormenta, tú eres vida. Despiadada y bendita. Tormenta. Vuelves tú mi querida. Tormenta, con tu amor. Amor y dolor tormenta. Yo llanto con emoción. Tormenta, tu aguacero tormenta. Yo sequía. Eres regreso y despedida. Loco a matarla.
Un aplauso, pues. Miren, miren, ya por aquí están diciendo los Pamatalas, simplemente excelente. Esta es la TV real, la que nos ubica, la que nos ayuda, la que no nos intoxica. O sea, están llegando mensajes con la etiqueta salsa Pamatala en tiempo real. Los Pamatala, qué buena música, los chamos de Pamatala. Lo digo yo y lo dice mi pana, que es de Cuba y de La Habana. Ah, bueno. Wow. Ah, bueno. Ya lo dijo. Se los estoy diciendo. No se metan para lo hondo. Miren, agarra ahí el celular, no vaya a ser que haga feedback. Bueno, muchachos, una nueva propuesta. Sí. Miren, yo creo que en la vida es importante, no existe revolución sin evolución. Yo creo que la revolución es una evolución en un tiempo más rápido, ¿no? Y en lo personal pienso que mucha gente se queda estancada, hacen un molde y se quedan ahí. Porque claro, eso da seguridad. Ustedes se están lanzando además a un género que no es fácil. Y un género en el cual este país no solamente es pionero, sino también es punta de lanza. ¿Por qué salsa Pamatala, muchachos? William. Bueno, primero, gracias, Miguel, otra vez. De tu casa. Nos sentimos aquí como en casa. Bueno, lo que estás diciendo, la salsa es muy nuestra. Está en nuestro ADN ya. Crece una salsa nueva en Venezuela desde los 60, 70. Este formato de tres trombones creado acá, hecho acá, una banda compacta. Es nuestro tributo a estos músicos de la salsa que hicieron que bailáramos desde niños. La Dimensión, Oscar, el Sexteto Juventud, la Quinta Galaxia. Esas cosas, esa música que nos enseñó a escuchar salsa venezolana. Es un reto. Y es como lo que tú estás diciendo. Es un trabajo de formación interna de este colectivo de trabajo que sigue creciendo. Están muchas de las personas que fundaron todo. Correcto. Y ahora crece con más compañeros. De eso se trata, seguir creciendo. Dando Pamatala no somos estos músicos nada más que están acá. Hay mucha gente detrás que hace el trabajo. Un saludo a todo nuestro equipo técnico, a todas las muchachas del equipo que también hacen un trabajo. Es un colectivo que supera las 25 personas y que, bueno, nos atrevemos a seguir investigando sobre esto que también es folclore venezolano. William, ¿se trata de, en este caso, de nuevos temas de Pamatala o viejos temas de Pamatala versionados? Es decir, ¿cómo estructuraron ustedes la...? Porque también hay una estrategia cultural, ¿no? De industria cultural, de marketing cultural. Y, bueno, está de más decirlo que ustedes son uno de los grupos de referencia en este país, ¿no? Y un grupo que además se ha nutrido no solamente con música venezolana, sino también de otros lados. ¿Temas nuevos, versionados, cómo...? Es una mezcla de ambas. Ajá, okay. Tenemos, tengo que dar un reconocimiento público acá a Orlando Guatuzzi, el sonero de Venezuela. El de Marín. Yaracuyano también, de San Felipe, de Marín. Un saludo a toda la gente de Marín, de Yaracuy en pleno. Él pronunció esa frase por primera vez, salsa pa' matala, me la dijo. Mira, brother, tenemos que hacer salsa pa' matala. Y yo dije, conchale, es un reto, maestro. Bueno, pero yo te ayudo, chico. Bueno, y aquí estamos con gente que tiene haciendo música desde esos años, como nuestro maestro y director Harry Ramos Padre, como Robert Alvarado acá en los trombones, que vienen desde esos años haciendo esta música. Y nos atrevimos también a hacer algunos temas nuevos de la agrupación en esta versión. Digamos que teníamos un tiempo ya trabajando esto, lo teníamos ahí guardado, pero este año decidimos salir a hacer esto. Lo que tú estás diciendo es muy importante, es mezcla de música caribeña en general. Ok. En general, porque hay merengue, hay ritmos de tambores, hay calixo. La salsa es eso, una mezcla de todos los ritmos caribeños que en Venezuela, bueno, han sido como un gran puerto para que entre esta música. ¿Por qué este año? Si lo tenían ahí como que guardado, lo estaban trabajando, ¿por qué este año? ¿Por qué 2015? Bueno, tengo que decirlo con la mejor vibra, y espero se entienda en todo el país, ¿no? Uno va armando estrategias dentro del colectivo para hacer distintas cosas. Nuestro compañero Pedro Blanco ha asumido este año tareas... Te iba a preguntar, por Twitter también están preguntando por Pedrito. Tareas que no estoy autorizado en revelar, porque okay, son bastante sorpresas, muy okay, buenas, por cierto.
Y este año está dedicado a hacer unas tareas, ¿no? Ajá. Entonces nosotros teníamos, bueno, preparado un proyecto donde nos da la oportunidad de mostrar este trabajo mientras él realiza estas actividades. Esperen ese trabajo. Saludos a la familia de Pedro y a Pedro, que está volando para Panamá. Okay. Y saludo a toda la delegación cultural que está yendo a Panamá a entregar nuestra voz, alzar nuestra voz y decir que también firmaron, porque el movimiento cultural entiende que es una lucha de todos. Pedro está allá defendiendo eso también. Un saludo a Pedrito desde aquí y un aplauso para Pedrito también. Mira, yo diría que, bueno, yo estoy seguro que el pueblo quiere otro temita. Claro. Pero antes quisiera hacer una pregunta que me va a responder después. Ok. En colectivo. A partir de los años 70 nosotros empezamos no solamente a bailar salsa, sino esa salsa nos estaba transmitiendo también contenido político. Y muchos no nos dimos cuenta, pero estamos a través de la salsa, del ritmo, chupando la historia de Latinoamérica, las desapariciones, incluso las vicisitudes, por ejemplo, de un obrero. Juan Albañil. Ajá, lo dijiste. Dijiste la respuesta. Sí. Al regreso y después de este tema, quiero que hablemos de eso. Sí, va. Si es un dame pa' matala en esa onda, o es un dame pa' matala neutral, apolítico. No, no me digas nada ahorita. Lo dejo con la música. Sé que la conocen y se la dedico a toda la gente del estado de Yaracuy, especialmente Chivacoa y el Guayabo. Boraure, llévalo. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, ese mundo es chiquitito. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Un planeta sin embajada, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, mirada externa que paga. Sin banderas que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, en norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, un autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Juliana pa' Jamaica, o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Sin engaño complaciente, sin doctrinas de maldad, falsa verdad uniformada o libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo a quien se han pelado atrás. Vamos a hacer palma ahí en el estudio, ¿qué pasa? Chiquitico, chiquitico, este mundo es chiquitico. Verdad.
pasando en Panamá. Mucho cuidado, miren, aquí se está haciendo buena música, buena tierra. Política de verdad, política de verdad. Venezuela, la verdadera, libre y soberana. Respeta. Bueno, muchachos, miren, les tengo una buena noticia. Ya están ustedes, Salsa para Matar, entre los 10, las 10 tendencias de este país. Un aplauso por ustedes. Hablo de las redes sociales y hablo de Twitter. Un mayor regalo y un mayor apoyo del pueblo venezolano, creo que no. Mira, rapidito, hablando de hashtag, está por ahí algunos tweets. Muy, muy, muy rápido, muy, muy breve, si los hay. Ahí está, vamos a ver. Salsa de la buena, esto se las traen con ganas. Tremenda salsa, pendiente. Mickey Ríos, S2. Vi Israel, saludos muchachos de Yaracuy. Los yaracuyanos, ¿ah? Salsa para matar, excelente propuesta, ejemplo de juventud revolucionaria. Un abrazo desde Yaritagua, disfrutando de Salsa para matar. Saludos y suerte en este nuevo reto. Qué bueno, chamo. Y César Danilo 07, tremenda rumba con Salsa para matar. Pura gente de paz y gente buena. Desde Maracaibo también están atorrantes. Desde Maracaibo, ¿cuándo viene Gaita para matarla? Pero mi papá, el viejo Miguel, te envió un mensaje. Dice, saludámelo, porque estuvimos en la casa en diciembre, ¿no? Sí. Allá en el barrio. Pero no se puso las gomas, que no tenía zapatos. Nunca, nunca. Contenido, salsa con contenido, salsa light, ¿cómo? Mira, ese punto es muy importante que tú tocaste. Hay un vacío ahorita, sobre todo en el país. Yo creo que la salsa inició siendo así. Una expresión del barrio, contestataria. Y bueno, se engavetó, se empaquetó y se vendió una salsa pop después. Y el contenido se fue perdiendo. Somos tolerantes, más nunca neutrales. Estamos claros de lo que de nuestra lucha. Ya estamos próximos a cumplir 10 años como agrupación. Y estamos comprometidos con que nuestra música, además de bailable, tiene que ser para jamaquear conciencia. Es nuestro compromiso, pero hay distintas maneras de jamacar esa conciencia. Y te adelanto que hoy aquí en Cayendo y Corriendo estamos, además de lanzando esto a nivel nacional, vamos a iniciar nuestra gira, pero nuestra gira es reivindicando la salsa de los 70 y a las agrupaciones de los 70. Bueno. Nos vamos a meter en los clubes sociales de todos nuestros pueblos. Por ahí, pendiente Chivacoa con las fiestas del perro amarillo se llaman. Porque todo el mundo tiene un perrito de esos yuso que le dicen por ahí, cacri. Que bueno, que es el más fiel de todos. Bueno, nosotros le llamamos cariñosamente Perro Amarillo. Entonces esta gira se llama así, la gira del Perro Amarillo. Y vamos a estar rodando por Chivacoa, pendiente de los panas de Chivacoa, finales de mes de mayo, por ahí por el 30, muy pendiente. La gente del Guayao, la gente de Yaritagua que está escribiendo ahí, también muy pendiente, porque primero es una gira municipal, una reconciliación con nuestro pueblo, que de tanto viaje a veces no nos vemos las caras, y vamos a ir a los clubes sociales, ahí donde están las bolas criollas, ahí vamos a tocar con este proyecto. Habían muchos rumores por ahí de gente malintencionada que decía que se había acabado para matarla, ¿qué le dice a toda esa gente? Para matarla lo que se está es multiplicando. Ay, cada papá. Vez. Ahora cada vez somos más. Y entonces de eso se trata. Todo aquí se ha hecho una escuela en esta agrupación. Tenemos por lo menos a este hermano que tenía su agrupación también Radio Proyecto y nos unimos para hacer esto, pero nació aquí y trabajó con nosotros. Viene de una lucha familiar, Oguara, toda la familia Orozco, un saludo a Yaracuy. Somos una escuela de trabajo donde nos seguimos involucrando cada vez más gente. Entonces, a veces nos tomamos un tiempo para las cosas logísticas y organización, pero bueno, nos tomaba unos meses poder arreglar este trabajo y ahora estamos, bueno, al ruedo. Ahora, tengo entendido que estoy seguro en la televisión, tengo entendido que hoy va a haber una rumba buena de salsa para matarla. Bueno, ¿dónde, cuándo y por qué? Vamos a estar en un lugar que ya es un hito caraqueño, viene de Mérida y se instaló aquí en el Teresa Carreño, se llama La Patana Cultural. Me da un poco de temor porque bueno, cada vez está, ya está lleno. Se esperando puede, en este todo momento. El mundo está hablando de eso ese día. Entonces, pero bueno, vamos a estar ahí lanzando esto con los amigos. Bueno, lléguense, si caben pues.
lléguense. Pero esa es la intención, ir a todos los cafés revolucionarios que están haciendo en el país. Y tocar este proyecto para que la gente baile con nosotros, pero reivindicar la lucha que tienen esos cafés alternativos. Entonces, la gira del Perro Amarillo está empezando en La Patana el día de hoy. Perro Amarillo es una productora que está creciendo también, uh-huh. está pariendo este colectivo y se está iniciando, pero en un trabajo en otro flanco, en ese flanco de meternos en los barrios, en nuestras comunidades, donde nosotros somos, en sus espacios, hasta en el patio de una casa, ahí vamos a tocar. Miren, nos tenemos que ir despidiendo para darle tiempo además a la música. Yo no sé si tú quieres decir algo, que tú siempre tienes muchas cosas que decir. No. A la gente por ahí que está pendiente de quedarse varado a veces, que cree que no puede hacer nada. Crean que en esta revolución es para todo y uno es hijo de esta revolución desde que a Dios y al Espíritu Santo le dio gracias que fuéramos venezolanos y se forjara un camino tan grande como este. Aquí estamos nosotros, yo como parte de la gente de... Por ahí nos llaman especiales, otros nos llaman discapacitados, bueno, yo no sé. Pero aquí estamos por lo menos gente de cierto grupo que estamos aquí dando nuestro grano, nuestro H. Y un saludo a toda mi gente de Boraure, Cocorote, San Felipe, gente que los quiero, gente que siempre me cruza la calle, gente de San José, gente que estudiante, que siempre anda con uno y gracias a esa gente es que uno amanece vivo ese otro día porque a uno le quitaron un carro enfrente, le dijeron un obstáculo, cuidado, pendiente de aquí para allá. A toda la gente de Venezuela, muchas gracias por el apoyo. Que viva Chávez. ¡Viva! Bueno, mira, nos tenemos que despedir. ¿Tú puedes leer lo que dice ahí? Conchale, y no olviden que una cosa es lo que hacemos, lo que dicen los medios, y otra es la que piensan. De lo demás nos encargamos aquí en su Callando y Corriendo. Más nada, pues salsa para matarla, muchachos. Felicitaciones. Bueno, pues los dejo con música. Nos vemos, Venezuela, nos vemos el jueves. El miércoles, el lunes estaremos en compromisos internacionales conferenciando en La Habana, Cuba. Pa' matarla, pues. Más nada. Viernes, cae la noche, la rumba va a comenzar. Una vuelta con los amigos, los bares que están de moda en la ciudad. La cosa se pone buena, un vodka va a comenzar. De la mano con esa chica que conociste, la llevas a tu Mercedes, un toquecito para entonar. De regreso al bar la cosa va cambiando de perspectiva, la chica que está a tu lado a cada segundo te gusta más. Dime por qué te fuiste así, escondido con el auto de tu mamá. Si sabe que apenas tienes será para poder pagar si algo sale mal. Ya te metiste en problemas una vez, tu padre con dinero lo resolvió. Cuidado muchacho que siempre no va a ser así. Suena pura cabilla, sus caderas te tienen volado. De vez en cuando otra escapada, no importa nada. Cabeza va a ensayar. Esa nena me está gozando. De una vez te la quieres llevar. La niña se te escapa un rato. Tú sigues bailando, te pones a buscar. Un tipo se acerca y te dice: parece que tu chica.
nadie te ayuda, la montas en tu carro, su nariz sangra, no sabe qué hacer, segura al hospital no vas a llegar, solo mi Dios sabe lo que por tu cabeza está pasando, un escándalo como este seguro a tu papá no le va a gustar. Dime por qué te fuiste así, escondido con el auto de tu mamá, si sabes que apenas tienes edad para poder vacas, algo sale mal. Tanta diversión, tanta madurez y falta de razón, ya era justo que la vida quisiera pagar. Sábado en la mañana, la policía un cuerpo encontró tirado por la autopista, suficiente evidencia para investigación. Al chiquillo, lavas el carro de tu mamá. Te miras, estás asustado, ni siquiera sabes por dónde empezar. Seguro, si hubo algún testigo, tu papi millonario lo podrá nombrar. Para matarla. De Yaracuy.